La Cruz Roja Mexicana renovó sus órganos de dirección en su delegación de Río Verde y en una ceremonia encabezada por su coordinador estatal, Jesús de la Maza Jiménez, tomó protesta a María de Lourdes Vázquez de Barragán como coordinadora municipal y Patricia del Carmen Pérez Martínez como presidenta de las Damas Voluntarias. Durante el evento, la Cruz Roja Mexicana Delegación Río Verde aprovechó para entregar una nueva ambulancia a la Cruz Roja local, para eficientizar y fortalecer sus servicios ciudadanos. La asignación de los nuevos encargos de la benemérita institución fue atestiguada por el oficial mayor del Ayuntamiento de Río Verde, Miguel Flores Gobea, representantes de Ciudad Fernández y de la sociedad civil, además de las damas voluntarias. Sin Cruz Roja no seríamos nada, no tendríamos nada. Donemos a Cruz Roja lo que podamos y pongamos nuestro corazón en todo lo que necesita para poder gozar de una Cruz Roja con un mejor servicio y una mejor entrega para su comunidad y sus pueblos. Lulú Vázquez de Barragán tiene la encomienda de realizar un trabajo dinámico que motive a la gente a cooperar con la Cruz Roja, que siempre está dispuesta a apoyar al prójimo, dijo el coordinador estatal. Reconozco que la encomienda no es sencilla. Somos una institución de asistencia privada que tiene que generar estrategias para hacerse llegar recursos para su correcta operación, que siempre tenemos más egresos que ingresos, por lo que los invito a ser responsables y a optimizar los recursos. Los invito a ser entusiastas, innovadores e implementar campañas de concientización en la población. La señora Patricia del Carmen Pérez Martínez tomó protesta como presidenta de las Damas Voluntarias, trabajo desinteresado que ya realizaba desde hace varios años. Eso, el voluntariado comenzó con la invitación de la señora Aurora Dufour de Gama, que en paz descanse, a quien siempre le estaré agradecida. Es para mí un honor formar parte de esta benemérita institución y ahora es una gran distinción y compromiso ser coordinadora local de Damas Voluntarias, Delegación Río Verde. Nosotras las Damas Voluntarias estamos ciertas del compromiso que tenemos y ahora, después de esta pandemia, venimos con mayor fuerza. Al final del evento, el presidente estatal de Cruz Roja entregó a la nueva presidenta una ambulancia nueva para el servicio de socorros que se ha puesto al servicio de la sociedad como parte de los recursos que se obtuvieron en la pasada colecta anual de Cruz Roja que se alargó por varios meses. La Cruz Roja ha sido una de las instituciones más castigadas por la falta de presupuesto, pero continúa siempre trabajando principalmente por las personas más necesitadas en una emergencia. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.